especial y quería caer en Señoría del Azar, pero digamos que calculé mal mi trayectoria y terminé cayendo por aquí. Tú quieres bajar, cabrón. Sé lo que tiene que romper esto para bajar. Ya está, vamos a Señoría del Azar ahora sí. Que si iba sin nada, pues igual me reventaban todos. Uy, 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 uy. El pendejo me lo quería sorprender a mí y creo que no le salió un poco muy bien, que digamos. Por ejemplo. Por ejemplo, ahora va a morir. Ahí. No le di, no le di. Vale, vale. Uf. Ahora, ¿qué tenía este? Tenía un sub. Que viene muy bien en realidad. Vale, hay algo bueno. Y es que me he dado cuenta que si tienes material es difícil que te maten. A ver, si tienes material y sabes construir es difícil que te maten. Y desde que me compré la nueva computadora, la que tengo, con la que estoy jugando ahora, pues es más fácil construir, ¿sí? Porque antes se me lagueaba cuando construía, era muy triste en realidad. Ahora ya puedo construir más decentemente, claro, con 300 FPS, o con 200 y pico. Creo yo que me va bien. Estoy grabando y me va a estos FPS. Vale, ya tengo 999 de madera. Uy, me llevo esta escopeta azul. Ya que tengo esta escopeta, pues al menos que sea buena azul. No, tengo casi todo azul, todas mis armas son azules. Gente, uff, chaval. En serio, no le di. Balas, no me quedan balas. Uff. Uy, el men tiene un Scar, no sé si. Chaval, no sé si darme el Scar o esto. Probablemente me arrepiento de darme un tambor en vez de las. Scar, le di. ¡A la verga! Me hace jodido, eh. Salvado en realidad. Me he salvado por muy poco de sus balas de este men. A ver, la acaban de matar a alguien y yo no quiero saber a quién. Voy a irme un poquito para allá. ¿Dónde está? Que por allá está el área. No le dice snipazo, en serio. Vale. Se mamó, ¿cuánto me bajó con ese doble escopetazo? Es que era la escopeta nueva. Dice que bajo un chingo, pero tanto así. ¡Oh, damn! Uy, 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 tú que no recargó la batería. Amigo, ¿qué pasó ahí? ¿Que te dieron un poquito con esa idea? ¿O me parece? ¡Oh! 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 Vale. Igual va a venir alguien por la espalda, porque había un. Ya ves. Ahora me da un headshot, ¿eh? Por aquí, por creído, me da un headshot, ¿verdad? ¡Oh! Vale. ¡Ah, oh, no, gente! No mames, estoy peleando, no mames, estoy peleando. No se metan a la pelea ajena, pendejos. No mames, men, estoy peleando. No te metas a peleas que no te llaman. ¿No te enseñaron en tu casa que no te metas en peleas que no te llaman? No te. Es que es por meterte en peleas que no te llaman, te he dicho. Ah, se salvó el men. No tenías. Al menos tenía vendidas el pendejo este. A ver. Llevo esto. Por favor, que nadie me mate. Mi planzazo era no dejarme las vendidos. Me quiero llevar los minescudos, evidentemente.
Pero me da que voy a tener que llevarme las benditas, eh. Es que son 7 mini escudos, no mames, me llevo esto. Corre, 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 corre. Ahora con Mari me reviento ya dentro del área. ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Es que yo estoy. Yo mejor no hablo, porque yo estoy. Boca salada, no, lo siguiente. Es que mejor me callo. Mira, que me he tirado con. Ahorita va a caer, está encima del árbol. Tú, hoy es el día del sniper, ¿no? El internacional del sniper. Uf. A ver, quedamos 11 y no vamos mal. No hace una partida mala, ¿eh? Hombre, sería muy irónico que me maten ahora con un snipazo, ¿no? Sería como las ironías de la vida. Que yo estaba reventando con el sniper y ahora que me reviente con un snipazo. Estaría gracioso, ¿no? Oh, no, eso es para ustedes, ¿no? Yo igual voy a gritar como ratita dentro de mí. Pero interesante, como cuanto menos. Vale, hay un tipo ahí, ¿eh? No le di, ¿verdad? Vale. Mejor que no le he dado, porque se nota que estaba peleando y no quería meterme en la pelea. Por eso apunté mal, ¿ja? Vale. Estoy en una posición más mala imposible, creo yo. Que no me vea, por favor, que no me vea. A menos estoy dentro del área, pero tío, yo que la posición más mala no puede ser, creo yo. A ver. Vamos a tratar de rociarlo por atrás sin que se dé cuenta. A ver si es que es posible aquello. Vale, no, creo que igual no va a ser posible. ¿Cómo voy a hacer esto yo ahora? Tú, eres muy malo, eh. Te lo digo en serio, eres muy malo. Vale, yo quería subir y ya está. No, ¿qué hice? Pensé que era este que me está atacando por la espalda. O sea que viene el otro. En serio, estoy entre dos. Ahora me están atacando dos. ¿Cómo va a salir de esta área? No tengo ni idea. Te lo digo en serio, no tengo ni jodida idea. Uf, chaval. Por favor, pensé que se peleen entre ustedes. O sea, peleense entre ustedes. Yo quiero estar tranquilo. Tengo 6 kills, me maten un robot. Ahora vienen por la espalda, ¿no? ¿Para qué hablo? Tú, en sabía, me reventaron. ¡Ah, tamar! ¿Cuánto de bien? Tú, ¿por qué? Mira, yo salí, di clic y mi jodido escopetazo no salió. Y 85 de vida, te apuesto que lo hubiera bajado 85 de vida con ese escopetazo. Y si no, lo matan al pendejo. Este men tenía la altura, es que tenía todas las de ganar. Chicos, en realidad ese era todo el video, pero para que no sea tan corto, pues les dejaré un clip más. Que la verdad es que me gustó bastante, estaba jugando con Anthony y me salió esto. Ahora se los dejo, espero mucho que les haya gustado el video. Ya sabes que hay un link en la descripción para descargar Fortnite totalmente gratis. Y ahora sí les dejo con el clip. Ahí va, voy a matar esto un poco, me pregunta. Puta, me extraña, puta, más estúpido. Creo que ya perdimos, ¿ah? ¿Eh? ¿Por qué hay gente? Yo tengo el pistol de ploma. Por eso me defiendo. De cualquiera. ¡Me van a ir! ¿Estás solo? Puta, ¿dónde estamos? ¡Voy! Aguanta. No jodas, me quedo 8 balas nomás. ¿Dónde? ¿Abajo? No, bajé. Me quedo una bala, huevón. Mátalo, mátalo. ¡Oh, damn! Con la última balita. ¿Qué, pero bueno? ¿A eso vengo? ¡Hala!